Un mes adicional a la licencia de maternidad es la reforma al Código de Trabajo que entró en vigencia a partir de este martes para las trabajadoras del sector privado. Este fue aprobado en octubre pasado por los diputados de la Asamblea Legislativa. La extensión de la licencia es una buena noticia para Ingrid. Ella pronto dará a luz al fruto de su vientre y sabe que dejar a su bebé en casa alimentándose con sustitutos en lugar de leche materna podría traer consecuencias para la salud del pequeño. Esa razón se da porque como ya los niños ya no tienen, ya no maman, pues entonces ya a ellos se les pone leche de bote y a los niños ya empiezan con dificultades. No es lo mismo. Los niños quedan muy tiernitos también cuando uno empieza a trabajar. Ay, no, Dios mío. Anteriormente, el Código de Trabajo otorgaba únicamente 3 meses de licencia por maternidad. La reforma extiende este beneficio a 4. Porque es de principal vitalidad para el niño y para poder llevar lo que es convivir con el bebé, la maternidad, ¿verdad? Ese milagro. Y ser tan grande que Dios nos ha dado. En un principio, la reforma beneficiaría solo a las empleadas del sector privado. Sin embargo, esta fue extendida posteriormente para las empleadas públicas y, por tanto, entrará en vigencia con un poco de demora el próximo 18 de marzo. Y al final nos dimos cuenta que había una desigualdad. Tanto derechos tienen los del sector privado como derechos tienen los del sector público. Y fue hasta un mes después que se corrigió y se hizo un nuevo decreto en el que se incorporaron las mujeres del sector público. Es obligación de los empleadores otorgar el mes adicional de licencia a las madres y pagar el subsidio salarial que manda la ley del 65% en dicho periodo. Caso contrario, habrá sanciones. Que estarían cometiendo un delito. Sería una falta gravísima y en este caso la persona podía acudir a un tribunal y obviamente el tribunal va a favorecer en este caso al empleado. Con la reforma se espera mejorar la salud de la niñez y por tanto reducir la mortalidad infantil, uno de los objetivos del milenio propuesto por la Organización de las Naciones Unidas. Adriana González, Mega Noticias 19.